RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera. Desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia, con la producción de Gonzalo González Borja y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr. Les habla Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, nuestro teléfono fijo aquí en RDB y las noticias. Para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre, de la costa caribe de Colombia y del mundo, es el 273-8538. Y también lo pueden hacer a través de nuestro celular, el 304-493-8040, mi cuenta en Twitter, arroba Rubén Darío Borja. Y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube entrando a RDB y las noticias. Entre y suscríbase a nuestro canal para que vea siempre en directo o en diferido nuestro informativo todas las mañanas. Nuestros correos electrónicos: rubendarionoticias@gmail.com, rdbnoticias@gmail.com, y me pueden enviar sus mensajes de texto, sus videos al WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitir los importantes canales locales de televisión en varios puntos de la costa caribe, importantes portales y páginas de allá de Valledupar, igualmente del departamento de La Guajira, don Edilberto Apolo Garay, allá en el municipio de Camarones, en La Guajira. Igualmente don Jorge Elías Sierra Tirado, precisamente allá en Georgia, en los Estados Unidos. Don Clemente Castillo, precisamente allá en el Canadá. Igualmente la gente que nos está viendo y nos está multiplicando y compartiendo la información en la ciudad de Montería, en Ceretés y en Egadioro, en Sagún, Pueblo Nuevo. Igualmente en Montelíbano, Puerto Libertador, en El Bagre, departamento de Antioquia, en la ciudad de Bogotá. Igualmente en el departamento del Tolima y la gente de allá de la ciudad de Medellín y toda la zona metropolitana de la capital antioqueña. Y naturalmente pues la gente que nos está viendo aquí en Chinú, igualmente allá en Purísima, en Chimá, en Momil, en San Andrés de Sotavento, allá en Tuyín también, donde está nuestro corresponsal don Alfonso Méndez, y la gente que nos está viendo en Lorica, San Bernardo de Viento y San Antero, en toda la zona del Golfo de Morrosquillo, en Tolú, en Coveña, la gente de San Onofre y toda su zona corregimental, San Antonio de Palmito, Tolu Viejo y naturalmente Macacán, Caracol, Las Piedras, Colosó, Paraíso Terrenal. Saludo cordial para todos ustedes allá en el Bajo Don Juan, igualmente en Don Gabriel allá en Ovejas, el Carmen de Bolívar, San Juan y San Jacinto, Cartagena, en Turbaco y allá en Arjona, donde también hay unos portales que nos están retransmitiendo la información a esta hora de la mañana, igualmente allá en el sur del departamento de Bolívar, igualmente allá en Santa Rosa y en Magangué, sur de Bolívar, igualmente en la ciudad de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, igualmente allá en La Guajira, igualmente en Venezuela, República Dominicana, en el Perú, en Italia, Alemania, donde están escuchando esta imagen que les está llegando desde la ciudad de Sincelejo. En toda la región de La Mojana, el saludo cordial para toda la gente allá en Majahual, Guaranda, en Majahual, en Guaranda, igualmente en Sucre, y allá también en San Jacinto del Cauca, donde está Caregato, que se tragó toda la plata del mundo. El Caregato quedó viendo ahí, muy pendiente, y mucha gente se embolsilló la plata y no hicieron absolutamente nada, y estamos viviendo una verdadera tragedia en el San Jorge y en la región de La Mojana. La gente de San Marco, un abrazo fuerte para todos ustedes y su zona corregimental, La Unión, Caimito, la villa de San Benito Abad, igualmente en Galeras y allá en Cincé, toda la gente de allá de Puerto Franco, igualmente de Santiago Apóstol y también igualmente de Punta de Blanco, allá en toda la zona corregimental de la villa de San Benito Abad, en El Roble, igualmente en San Puel, la cuna permanente del sombrero volteado, en Corozal, Morroa, Los Palmitos y de allá la tierra de la aquí, allá en El Piñal, la tierra de la aquí. Un abrazo fuerte para todos ustedes allá, que me manden un cargamento de aquí para hacerme precisamente aquí con mi compadre Lucho Ruiz, que le gusta mucho también precisamente esas ensaladitas que se hacen con ají picante, que llaman con ají picante precisamente que
que es muy divisioso también. Un abrazo fuerte para todos ustedes también allá. Igualmente la gente que nos está viendo en el municipio de Roble, en Galeras. Saludo cordial allá para toda la gente y naturalmente también para la gente que nos está viendo en la zona corregimental del municipio de Sincelejo y todos los municipios del departamento de Sucre. En los barrios populares de la zona sur, aquí en Sincelejo y en la zona norte, en todos los sectores, zona corregimental. Un abrazo fuerte para ustedes también. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más de 1,000,000 de oyentes. Lo que quiere decir que la manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Los aeropuertos de la costa caribe a esta hora de la mañana todos están operando normalmente. Las autoridades acaban de reportar la RDB en las noticias. Completa normalidad en las carreteras de la costa caribe y puntualmente en el departamento de Sucre. Después de superada varias emergencias con accidentes de tránsito aquí en el perímetro urbano en la ciudad de Sincelejo y en varios puntos de la geografía departamental. Una racha de accidentes, no hay semáforos, no hay señalizaciones. Si hay los semáforos que medio operan, entonces resulta que la gente imprudente no respeta las señales de tránsito, porque como aquí no hay autoridad, todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, de manera pues que eso provoca los accidentes y ahí están las consecuencias. La gente no respeta y esa es la situación. No hay autoridad, no hay señalizaciones. La gente no respeta las señales de tránsito, ni nadie que controle, porque aquí hay la política ahora por parte del señor gobernador y el señor alcalde de la ciudad de Sincelejo y muchos alcaldes de este departamento. Sálvese el que pueda, de manera pues que esa es la situación, sálvese el que pueda, pero ya estamos muy pronto de poder cambiar todas estas cosas en Sincelejo y este departamento. La temperatura está en 23 grados centígrados, está haciendo un poquitico de calor en todo el Caribe colombiano. Hoy es el día 24 de agosto de 2022 y estamos precisamente, y antes de nuestra entrega de las noticias, vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que Él derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días, Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo buenos días, Señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención, las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República recibieron de mano precisamente del ministro de Hacienda, José Antonio Campos, en el día de ayer el proyecto de ley de reforma tributaria y también comenzaron su discusión desde el día de ayer. Y mucha atención, que hay amenaza contra un grupo de personas, un amplio grupo de familias, que precisamente están ocupando unos predios allá, precisamente en el municipio de Majagual. Hasta el lugar llegaron hombres precisamente fuertemente armados a amenazarlos, y la gente está viendo precisamente un chispero y está llena de pánico, de manera que le están pidiendo su intervención, que le resuelva el problema al alcalde del municipio de Majagual, de manera pues que más adelante vamos a estar escuchando precisamente a nuestro corresponsal y vedor de esa zona, John Jairo, precisamente Blanquise, que nos va a ampliar esa información. Y mucha atención, que la Fiscalía General de la Nación pidió en la mañana de ayer precisamente la solicitud de audiencia pública dentro de las investigaciones contra los agentes de la Policía Nacional que precisamente asesinaron a los tres jóvenes del corregimiento de Chocho. Las audiencias se adelantaron en el día de ayer, se legalizaron las órdenes de captura y hoy a partir de las 9 de la mañana continúa la audiencia donde se harán las imputaciones, de manera porque eso está como para alquilar balcones. 10 de las 11 personas, de las 11 órdenes de captura se han hecho efectivas y están precisamente a la espera de que la Interpol localice precisamente al teniente coronel precisamente Benjamín Núñez, quien aparentemente, dicen las informaciones, se encontraría en la República de México. Y mucha atención, que el nuevo director de la Policía Nacional, a través
de varios medios de comunicación aclaró la forma como se dieron precisamente los nombramientos de la nueva cúpula de la Policía Nacional, cómo se trabajará en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya comenzó la transformación, que no solamente fue lo que hizo Iván Duque, la transformación a base de uniforme, como que el que se baña y no se cambia la ropa, como el que se baña y no se cambia los interiores. A eso hizo Iván Duque con la policía, les compró uniforme, les cambió los colores y todo ese tipo, se ganó una montaña de plata en ese gran negocio y quedaron los mismos con las mismas, y por eso la situación, la transformación de la Policía Nacional, hasta el SMAT, y ahora las tanquetas ya no serán tanquetas para perseguir a la gente, sino ambulancias donde se presten primeros auxilios en momentos en que también se atiendan, porque no es que se vaya a renunciar precisamente al control de las protestas públicas, sino que tienen que ser con mucha prudencia y con base en el respeto a los derechos humanos y el respeto a las personas. Y mucha atención, mediante convenio entre el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, precisamente se adelantarán el desembolso de los recursos y entrega de los dineros precisamente en la región de La Mojana como en la región de San Jorge. Eso va a ser precisamente a partir del día de mañana. Ojalá a los amigos que hacen la veeduría con seriedad y con responsabilidad, tanto en San Marcos, que sí los hay allá en esa región, y que sí los hay allá en la región de La Mojana, muy pendiente a ver, porque hay una lista donde hay unas personas, se dicen que hay unas personas privilegiadas, y que no vayan a entregarle los recursos a unas personas que no han perdido absolutamente nada, porque entre otras cosas, en la región de La Mojana no todo el mundo está sufriendo las angustias, porque hay unos terrenos altos donde hay, en este momento, hay unos cultivadores de arroz que están recogiendo su arroz y lo están vendiendo. Es decir, esas personas no tienen algún tipo de problema, y que no vayan a aparecer en las listas de los beneficiados, o por lo menos de los más urgentes. De manera que esa es una situación que me gustaría que los veedores con seriedad lo monitoreen, para nosotros estar muy pendientes, y que las ayudas humanitarias y este tipo de subsidios para las personas afectadas que han perdido sus animales, las reses y sus cultivos, pues van a recibir esta ayuda del Banco Agrario, sean realmente las personas que realmente lo necesitan. Y que no vaya a pasar lo que ha pasado en San Marcos y en su zona corregimental, en la villa de San Benito Abad, que todas esas ayudas humanitarias, todas se las han robado, ha ido a parar precisamente a finca, predios, y también y al bolsillo de políticos corruptos que aún siguen administrando allá a la villa de San Benito Abad. En la región de La Mojana, Majagual, Sucre y Guaranda, no ha sido la excepción sobre esa situación. Y mucha atención. A pesar que en estos días el presidente Gustavo Petro había anunciado precisamente la posesión de la nueva de la ministra de las TIC, Mari Gutiérrez, RDB y las noticias, conoció que este nombramiento en las últimas horas se había caído. El doctor Gustavo Petro había anunciado su posesión para el día de mañana, pero hay precisamente algunos partidos políticos que están defendiendo ese nombramiento y se la van a jugar todas, de manera pues que están diciendo que la señora tiene los méritos y que debe continuar, pero la información que nos llega aquí a nuestra mesa de trabajo de RDB La Noticia es que este nombramiento, definitivamente el doctor Gustavo Petro tomó otra determinación y la señora no se va a posicionar en el día de mañana. Esperemos a ver, porque en política pasa de todo, a ver qué pasa en informaciones de la última hora. Es la información que nosotros tenemos, que al parecer este nombramiento se había caído. En menos de 48 horas se registraron 3 muertes violentas en el municipio de San Marcos, lo que sigue precisamente generando muchas pánico y miedo y mucha preocupación dentro de la comunidad de San Marcos, de manera pues que es una situación complicada. El gobernador, que ya no es gobernador,
ahora se la pasa haciendo turismo y paseando con el famoso cuento de que es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Entonces se la pasa en Santa Marta dándose las ínfulas de que habló con el ministro, de que habló con el ministro de Transporte, de que habló con el ministro de Hacienda, de que habló con no sé quién. Eso es lo que le gusta, la fantochería a este gobernador. Anda paseando y mientras eso sucede, aquí asesinan a la gente en las calles de Sincelejo, en los municipios del departamento de Sucre. No le resuelven el problema a la gente que está sufriendo por las inundaciones. Le importa un divino la problemática del departamento, se la pasa peleando porque lo que anda es figurando precisamente a través de ese famoso cargo con una entidad que no le ha servido de nada a los colombianos, la Federación Nacional de Departamentos. Y ellos creen que son una entidad, otro ente territorial que entran a cogobernar y están como los empresarios de este país que se piensa que ellos son el gobierno y los que mandan. Si hay reforma tributaria, si no hay reforma tributaria, si hay reforma a la salud o no hay reforma a la salud, si se le ayuda a la gente pobre pagándole las matrículas. De manera que los empresarios creen que ellos son el gobierno también y quieren tener todos los privilegios cada día para cada día ser más ricos y que los pobres cada día sean más pobres en este país. Por eso son los pasos importantes que queremos dar. Mañana llega a Ciénega de Oro, precisamente el presidente Gustavo Petro viene a su tierra natal, Ciénega de Oro, y es muy posible que entre hoy y mañana el presidente también está anunciando esta noticia, pues está para confirmar, estaría en el municipio de Sucre. No se extrañen ustedes que ustedes vean al presidente hablando con los alcaldes, son cosas protocolarias, lo corté no quita lo valiente, pero el presidente sabe quién es el gobernador, el alcalde sabe quién es el alcalde de Sincelejo, quiénes son sus colaboradores, sabe lo que está pasando en esta capital, lo que está pasando en este departamento. Gustavo Petro no va a traer carreta ni le van a meter carretillas y cosas de esas. Él sabe quién es la alcaldesa de allá de Sucre, el alcalde de Majagual, de Guaranda y de todos los alcaldes del departamento. Está informado perfectamente de todo y sabe quiénes son los que se han robado esta ciudad y este departamento y que han causado esta tremenda tragedia que estamos viviendo en el departamento de Sucre. Y mucha atención que el juzgado segundo de ejecución de pena precisamente le otorgó el beneficio de casa por cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. También hay que indicar que también recibió el beneficio de la libertad, pero ya tenía rato de estar preso también, el Ñoño Elías del departamento de Córdoba, el senador por ese departamento, el exministro de Justicia Néstor Osuna. Durante una sesión de la Comisión Sexta del Senado aseguró que la administración del gobierno de Gustavo Petro no va a legalizar la cocaína. En esta administración no se va a legalizar la cocaína. Y por medio de la orden 074 del juzgado 21 de ejecución de pena, estableció la libertad condicional al senador Bernardo Ñoño Elías. También queda en libertad. Al final de nuestra emisión, más adelante vendrá Rubén Darío con su información de carácter deportivo. Aquí a través de aquí al final de nuestra emisión, la parejita musical, como todas las mañanas, tuve un amor, es un tema que hace Freddy Sierra, rey sabanero del acordeón, rey de la leyenda vallenata en Sahagún. Un abrazo fuerte para esa gente, al igual que el doctor Julio Sierra Domínguez, allá en Sahagún, tierra de grandes promotores de la cultura en el Caribe colombiano y grandes artistas como Freddy Sierra, que realmente ha dejado también el folclore de la sabana y especialmente del departamento de Córdoba, precisamente en alto en todo el Caribe colombiano, en Colombia y en el mundo. Tuve un amor. El acordeón de Freddy Sierra, su conjunto, y lo canta nada más y nada menos que Freddy Peralta. Es un tema que se lo vamos a recomendar. Y vienen los Corraleros de Majagual, un viejo tema, pero esto me recuerda muchas cosas allá cerca del pozo de Majagual, en los inicios, en los comienzos, cuando Calixto Ochoa ponía por primera vez sus pies aquí en la ciudad de Sincelejo,
que llegó al barrio Majagual, precisamente, y cuando comienzan precisamente a llegar a Sincelejo, Alfredo Gutiérrez, y que de ahí sale el conjunto Alfredo Gutiérrez y sus estrellas, de posteriormente los corraleros de Majagual, y pues posteriormente los caporales de Magdalena. Toda una historia musical que nosotros la tenemos vivita y también esos grandes artistas que hicieron parte, como Lucho Algarín, precisamente, como Carmelo Barraza, muchos guacharaqueros, La Penca Mejía y tanta gente. Y este tema que les voy a presentar de los corraleros de Majagual, precisamente, dice: Rosso está golpeando, Rosso recibiéndose de pronto a Rosendo Martínez, ese hombre del Pupandino, precisamente, que hizo parte por mucho tiempo también. Rosso también también está golpeando, gozando de Rosendo, que era uno de los grandes integrantes de la agrupación de los corraleros de Majagual. Nosotros vamos a ir a break comercial, ya vamos a regresar con el desarrollo de otra importante información y el reporte de sintonía de nuestros buenos oyentes que nos acompañan todas las mañanas aquí en RDB y las noticias para más de 1,000,000 de oyentes. Ponte al día con tu factura. Si tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti, descuentos del 100% de los intereses, moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tus Los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros del celular es el 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Para más de 1,000,000 de oyentes, La Manta está atendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. ¿Cómo amanece la ciudad de Sincelejo? ¿Cómo amanece el departamento de Sucre? ¿Cómo va la costa Caribe? ¿Cómo amanece el país? Aquí en la ciudad de Sincelejo, en los 4 puntos cardinales, en este departamento que se llama Departamento de Sucre, por donde usted se meta, por donde usted vaya, allá en las veredas, en los corregimientos, allá en Santiago Apóstol, en el parque de allá de la Villa de San Benito Abad, allá también, allá en el parque de San Marcos, que también está pasando por unas condiciones muy difíciles. Cuando usted va aquí al Parque Santander de Sincelejo, usted va allá al Parque de Majagual, de Sucre, Sucre, la gente comienza a hacer sus tertulias y dice: oye, esta vaina está maluca, Pacho Acuña, esta vaina va por mal camino. ¿Cuántos días tenemos nosotros de no tomarnos un tinto? ¿Cuántos días nosotros de estar comiendo una sola comida al día? Y el gobernador haciendo fantochería, paseando por todo el país. Donde quiere que haya un evento que organiza la Casa de Nariño, allá está el presidente diciéndole a Gustavo Petro lo que hay que hacer, lo que no hizo Iván Duque, lo que no hizo el Partido Liberal, porque han utilizado el nombre del Partido Liberal para figurar, y ahí están. Y ayer escuchamos precisamente en una de las comisiones del Senado de la República diciéndole a Karina Espinosa que votó primero por Federico Gutiérrez, y iba a votar por el primer candidato y todos los candidatos, y terminó votando por Rodolfo Hernández. Y ahora dice, es que nuestro presidente y nuestra administración ahora son petristas. ¿Qué tal, los niños con una boleta y buzo gratis a todos los barrios de la ciudad de Sincelejo? Como si Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Roy Barrera y esa gente, a pesar de que los tocan, los tientan y hablan con ellos y los abrazan, no supieran quiénes son.
¿Me entiendes? Entiendo. Nuestro presidente, y hay que acompañarlo. ¿Qué tal? Porque ellos creen que van a seguir con el corrincho de robarse las platas primero allá en Sincé y luego aquí en Sincelejo y este departamento, y andar faroleando y faltándole respeto y la consideración a todo el mundo aquí, están lejos de la auténtica realidad. Tarde o temprano su radio será un fil y tendrá que responder, y hasta el último peso tendrán que devolverle a los sincelejanos, a la gente del departamento de Sucre. De manera que esa es la situación. Por eso es que todo el mundo, donde quiera que usted vaya en este departamento, esto está maluco, Pacho Acuña, esto va por mal camino. Y hay otro puchito de gente que nos llaman y nos comentan: Rubenchos, por acá amanecimos peor que ayer. Y eso, cuando sucede, es supremamente grave. Pero además de eso, hay aquí uno, y todos lo sabemos, que hay un importante grupo de personas que son comerciantes, que son ganaderos, son importantes empresarios. Gente buena, gente que impulsa el desarrollo, que impulsa el progreso, que generan empleo, pero no pueden. Si están en el almacén o en el negocio, en la fábrica, en la pequeña fábrica, en el negocio que tengan aquí, precisamente están con los pelos de punta, porque aquí nadie está seguro en ninguna parte. En ninguna parte, porque entre otras cosas no se sabe qué se hizo el recurso ese que están recogiendo de la tasa de seguridad ciudadana que le aprobó la corrupta asamblea del departamento de Sucre a este flamante gobernador, y nadie ve seguridad por ninguna parte. Y eso no es que lo estemos inventando, es que aquí venimos a darnos fresco, hablando mal de la gente, de la administración de la gente. Es que los crímenes que se están presentando, en menos de 48 horas acaban de matar violentamente, muertes violentas allá en San Marcos 3, y aquí el robo por todas partes. Aquí ya se meten a las casas, en las terrazas, aquí nadie está seguro, en el Cortijo, allá en la zona sur, ¿me entiendes? Por todas partes, ese es el pan de cada día de nosotros aquí en la ciudad de Sincelejo. ¿Dónde está la seguridad? Y ahí tenemos un alcalde que no se pertenece. ¡Ah! Le llama, mira, alcalde, ¡ah! Alcalde, mira que esto, ¡ah! ¿Me entiendes? ¿Qué me entiendes? De manera que, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Me entiendes? Y todo eso con la complicidad de un grupo importante de concejales inservibles, hombres y mujeres, ¿me entiendes? Nunca antes nos había pasado una tragedia política como la que estamos viviendo. Así de sencillo, no hay ningún tipo de debate, nadie piensa, nadie parece que tuvieran cerebro de cartón o cerebro de papel. Me da mucha pena decirlo, pero esa es la realidad. Pero lo particular del caso es que ni siquiera les da vergüenza, ni siquiera les da pena. Ellos mismos se creen las mentiras y las creencias de que son los tipos más importantes de la ciudad, que lo único que pueden hacer es darle facultades al alcalde para vender, empeñar el municipio de Sincelejo. Aquí esto es un desastre, ahí está el espacio público en manos de particulares, no solamente en el centro de la ciudad, sino por todas partes, no hay por dónde transitar. Y eso indudablemente desmejora la movilidad, desmejora la seguridad. Donde hay la montonera, ahí está el sicario, ahí está el violador, ahí está la prostituta, ahí está. Ustedes pueden creer que nosotros que íbamos a hacer las tertulias, porque a mí dice mucha gente, dice, Borja, tiene rato de no venir a la Plaza de los Herreros a las tertulias, tiene rato, años. Claro, ¿y quién va a ir al Parque Santander? ¿Quién va a la Plaza de los Herreros? Cuando nosotros hemos venido haciendo una campaña hace rato para recuperar el Parque Santander, que la empresa esa interporquería que llaman Interaseo, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos, en una campaña social encabezada por el alcalde, encabezada por los clubes sociales, le hagamos una limpieza al Parque Santander, recuperemos su espacio. Ahí lo que hay son marihuaneros, ñequeros, ladrones, prostitutas, borrachas permanentemente, haciendo escándalos permanentemente, de manera que aquellas señoras que a las 4 o 5 de la tarde llegaban a la iglesia, a la misa de 5, 5:30, con su chalinita, personas de familias respetables. Respetables digo no porque sean ricos, sino respetables porque son personas de sanas y buenas conductas. ¿Me entiendes? Que iban a la catedral a la misa, ya no pueden ir porque eso está lleno de ladrones, de pícaros, de homosexuales, de maricas y de toda clase de porquería y toda ley. Y la gente vendiendo, la gente monta unos fogones.
de noche, montan unos restaurantes, hacen una isla, han convertido precisamente el Parque Santander y la Plaza Los Herrera en una plaza de mondongo. Y cuando uno vaya al punto ese de la esquina de la Pajuela con el pabellón 11 de noviembre, qué vergüenza, señor alcalde, usted no le da vergüenza a eso, señor gobernador, usted no le da vergüenza a eso. No pueden articular una campaña entre gobernación y alcaldía para recuperar todos esos espacios. Ah, que esos espacios y esos sectores son los ojos de la ciudad. ¿Qué gente va a venir a invertir aquí a Sincelejo cuando ve una ciudad desordenada en manos de personas indeseables? Hombre, no, eso no puede ser. Entonces aquí no va a haber inversión, ni se va a fomentar el empleo, ni se va a fomentar absolutamente nada, porque aquí hay que primero tener una buena administración y comenzar a reorganizar la ciudad de Sincelejo, a reconstruirla de este desorden y de esta destrucción que han causado esta clase política de los últimos tiempos que se ha tomado a Sincelejo y a este departamento. Esa es la situación. Y hay que cambiar, óigase bien, así pase lo que pase, hay que cambiar a todos los concejales, hombres y mujeres que están ahí, al igual pasa en la asamblea departamental. Nadie tiene nada positivo que mostrar que no sea la tela de corrupción en la cual se han visto involucrados. Y un mensaje para la gente de los barrios: hay que renovar toda la gran mayoría, con casas excepciones, porque eso tengo que decirlo, hay que renovar las listas esas de los mismos que siempre aspiren a ediles, porque como nadie le para atención, le para bolas a eso, a esa figura de los ediles, entonces casi que en los últimos tiempos están saliendo los mismos. ¿Y qué se dice de los veedores corruptos, ladrones, pícaros, responsables de todo este tipo de situación? Ya estamos averiguando, porque eso debe quedar grabado en unas actas, debe quedar consignado en unas actas, cuando se hacen unas obras donde se hacen también importantes inversiones de vía, de escenarios deportivos, nombran unas veedurías, que son unas veedurías que tienen ese, porque están registradas. Estamos averiguando quiénes fueron los veedores que están registrados de la obra que se hizo ahí en Florencia, en la cancha de Florencia. Estamos averiguando de quiénes son precisamente los veedores del polideportivo del barrio La Libertad. ¿Quiénes son los veedores? Estamos averiguando quiénes son los veedores de aquel proyecto del Parque Vial San Carlos, de la vía de Argelia, de la vía de allá de San Roque y de tantas obras que se han hecho aquí en Sincelejo y de algunas obras que es donde se han invertido en algunas vías corregimentales pero que no se han hecho y que eso le nombran una veeduría. Entonces no ha pasado nada, no han hecho las obras, se perdió la plata y a los veedores los callan dándole una cosa ahí, les dan empleo, tienen más poder que los mismos concejales, igual poder que los concejales. En estos momentos Andrés Gómez Martínez está convencido que el hecho de regalarle 70 computadores, óigase bien, 70 computadores con su respectiva impresora a los ediles lo van a salvar del escándalo en que se viene metiendo y de que tiene que abandonar la alcaldía de Sincelejo. Sería bueno preguntarle a los ediles qué hicieron las bicicletas aquellas que les entregaron hace algún tiempo, muchas de ellas. No sé, habrá quienes las tienen. Otros me dicen a mí que otros las vendieron, las tienen empeñadas, no se saben dónde están. Y así va a pasar con tantos elementos que les den. Eso hay que buscar. Por ejemplo, en la zona sur, ahí allá la comuna 8 y la comuna 9. No sé si de pronto construirles un lugar, una casa comunal y que ahí se reúnan. Y ahí hagan todas sus actividades y ahí al servicio como un consejo y ahí al servicio de todos los comuneros de la zona, como un 8, como un 9, ahí todos pueden pernotar, tengan su sede y ahí ponen unos computadores y ahí pueden ejercer, montar los proyectos a cuando hay seriedad en el trabajo, porque esa figura no es que sea mala. Malas son los que están y que hacen de eso un corrillo y se prestan para esta ola de corrupción. O aquí ha habido algo con las administraciones anteriores recientes y con esta que va, de la plata que se ha invertido, que se ha robado. ¿Cuál ha sido la denuncia, la demanda que ha dado? Y hay unos veedores
que se autoamenazan, y ya no solamente son vendedores, también son periodistas, y se maman también el presupuesto de la publicidad. A mí eso no me preocupa porque yo no vivo de la publicidad de la gente corrupta, ni de la gobernación, ni de la alcaldía. Solamente digo que así eso está pasando. Entonces han sacado a todas aquellas personas de algunos medios de comunicación para llegar a los que hoy son también vendedores corruptos y son periodistas y andan con escolta y andan con la idea, pero ya el doctor Gustavo Petro le va a poner remedio a ese tipo de situación, quitándole esas escoltas. También algunos veedores, algunos que se dicen que son veedores y defensores del derecho humano, y pasan algunos, no sé, bajo los efectos de alguna droga, o borrachos permanentemente de la plata que reciben de los corruptos, precisamente diciendo siempre que están amenazados y faltándole respeto a la gente decente de esta ciudad y de este departamento. Pero estas cosas, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que le resista, y entre cielo y tierra nada queda oculto, todo se sabe. Esto lo vamos a cambiar sin necesidad de violencia, con base en la Constitución, con base en la ley, con base en la honradez, la sencillez, las sanas y las buenas costumbres. De manera pues que ahí se las dejo, vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar este tipo de situación. Invito a toda la gente de los barrios de Sincelejo, por muy humilde, por muy apartado que usted esté, quítese de encima esos falsos dirigentes que existen en los barrios de Sincelejo, en las veredas y sobre todo en los corregimientos también y en los municipios del departamento de Sucre, para poder cambiar este tipo de situación. Ustedes también tienen que tomar también partida en esto, no pueden estar cruzados de brazos, porque aquí las cosas fáciles no se van a conseguir. Aquí las cosas fáciles las consiguen son la gente corrupta que se cree con el legítimo derecho de cogerse todo lo que es público, de hacerle daño a la otra gente y prestarse para que se pierdan los dineros públicos dedicados a las obras que se deben hacer en los diferentes barrios y corregimientos, veredas de tanto del municipio de Sincelejo como de los municipios del departamento de Sucre. Bueno, voy a comenzar reportando la sintonía de la gente que está ya aquí. Freddy J. Agua Mesa, precisamente, grandemente, saludos, buenos días. Dios los bendiga grandemente siempre. Sintonía acá desde Sincero. Un abrazo fuerte para Freddy, para Magali Arroyo también. Buenos días, bendiciones, amigos. Giovanni Bertel Hernández Pérez. A Giovanni Rafael Monterrosa Pérez, mi compadre, saludo cordial, un abrazo fuerte para usted. Dicen que está por allá por la capital de la República, y don Jorge Eliezer, si ha retirado, le está enviando precisamente un saludo muy especial a mi compadre Giovanni Rafael Monterrosa Pérez. Este es el padrino de la doctora Angélica María Borja Cortés, que también vive en la ciudad de Bogotá. También de grata recordación, mi compadre, me saluda a Tacho y a toda la familia. Jorge Eliezer, si es retirado, aquí están junticos también, este par de socios ellos. Buenos días, un saludo desde Georgia para todos los amigos allá en mi tierra, y especialmente a mis familiares allá en Valledupar, esperando que la señora Jorge Eliezer haya evolucionado perfectamente bien. Manuel Miranda, saludo para los rubenchos, que son los más escuchados en todo Sincelejo y el departamento de Sucre, en una realidad. No es como no es carreta ni carretilla, pero va rodando. Ya la gente está preguntando por la información deportiva. No se preocupen, que ya llegó Rubén Darío, ya llegó Rubencho. Jorge Antonio Villadiego Martínez, Arturo de la Hoz y tres personas más nos están viendo y escuchando. Continúe usted, mi estimado doctor. Buenos días, bienvenido aquí a RDB y las noticias. Definitivamente estamos casi que nos salimos del planeta, Rubén Darío. Sí, señor, estamos totalmente sintonizados en todo y cada uno de los rincones también de Colombia y el mundo. Bueno, mire, por acá también está don Jesús Ramón Salgado, dice: buenos días, amigo Rubencho, desde San Vicente, en sintonía total. Dani Maricia Peñas Pérez también dice: buenos días, Rubencho, Dios los bendiga, un fuerte abrazo y saludos desde la mano de Dios. Doña Minta Pion Sánchez también conectadísima a esta hora de la mañana por acá. Don Jorge Antonio Villadiego Martínez dice: saludos a los Rubenchos desde San Pues. Por acá también está María Costa, dice: buenos días, amigos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte y bendiciones desde Bogotá. Dice, pero que ya conseguimos la sangre, muchas gracias, bendiciones. Bueno,
¿Cómo nos complace eso? Y ojalá nos diga cómo ha evolucionado el paciente. Sí, señor. Bueno, por acá también está Giovanni Rafael Monterrosa Pérez. Dice, muy buenos días, saludos para todos. Por acá, Dani Marisa Peña Pérez. Bueno, ya también la había saludado por acá. Luis Fernando Leguía también dice por acá, sintonía desde Guaranda Sucre, Puerta de la Mojana, también conectadísimos. Emilce Pedrosa. Por acá también está a esta hora de la mañana. Mati Arroyo dice, buenos días, bendiciones amigos, también conectadísimos a esta hora de la mañana por acá. Bueno, por acá también, para saludar, por acá también está a esta hora de la mañana Francisco Javier Ruiz Narváez, también conectado a esta hora de la mañana por acá. Son las personas que están llegando también a conectarse con RDB y las noticias. Y ahí de Reborinche, saludo cordial para el doctor Raúl López Macías, también para Pater Chica, que nos está escuchando allá en el barrio La Palma, también para el doctor Álvaro Borja, gran odontólogo, gran amigo, un abrazo fuerte para él. Igualmente para el doctor Carlos Sierra Beltrán, un abrazo fuerte. Está perdido por estos días el doctor Carlos Sierra Beltrán. ¿Será que lo habrá atacado la peste de los monos? Por acá también está Luz Daria Rieta Ortega, por acá también está Rodrigo Ramos, Humberto de Aguas, también conectadísimo a esta hora de la mañana con RDB y las noticias. Bueno, por acá también Saludar a Flaminio Díaz, profesor, el rector de allá, gran rector, fue el rector de Simón del Eugo, también ahora el rector de allá de Rafael Núñez. Un abrazo fuerte para él, para su familia y todo ese plantel educativo de allá, de toda la comunidad estudiantil de allá de Rafael Núñez. Igualmente para el doctor Marco Bertel Suárez, un hombre que está preparado para prestarle los mejores servicios a Sincelejo, al departamento de Sucre. Es actualmente el rector allá del colegio ITI de la ciudad de Sincelejo. Un abrazo fuerte para él, toda la familia y esa comunidad estudiantil, donde siempre están multiplicando nuestra señal. Así es. Bueno, Sofía Costa también conectadísima a esta hora de la mañana. Son las personas que también están llegando a conectarse rápidamente. Los titulares deportivos, Rubén Darío. Bueno, titulares deportivos, vamos a comenzar a hablar de lo que fue la cuarta etapa también del día de ayer en la Vuelta a España. En esta su versión, también en el año 2022. Vamos a comenzar a hablar de esto. Y por supuesto, de cómo van y cada uno también de los colombianos en este momento después de corrida esto. Prima Roglic, quien es uno de los favoritos, llegó de primero en el día de ayer y se colocó la camiseta de líder. Esto también vamos a ampliarlo más adelante. Ya, por supuesto, ya va apareciendo la montaña, ¿no? Sí, señor. También vamos a hablarle de béisbol de las Grandes Ligas, donde Harold Ramírez y Donovan Solano siguen chocando con la pelota. Esta vez se fueron de gil los colombianos. El béisbol de Grandes Ligas, donde los cartageneros también se destacaron en el día de ayer, y también ayuda a sus respectivas divisas a llevar el triunfo. Estos también son los grandes protagonistas del día de ayer. También vamos a hablar de lo que se viene para el fútbol local. Por Copa Colombia hay partidos muy buenos en el día de hoy, y por supuesto también vamos a hablar un poco del fútbol internacional, donde también cada uno de los colombianos podrían tener actuación. Entonces, más adelante en la sesión del deporte vamos a hablar de todo lo que se viene a nivel mundial. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre. Rápidamente vamos ya con el desarrollo de nuestras importantes informaciones que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Toda la información que nosotros transmitimos aquí son noticias de interés general, noticias de las cuales usted no puede estar despalomado, que usted tiene que estar informado de lo que está pasando, porque aunque sean noticias que tengan su origen en Bogotá, allá en otras ciudades tienen sus repercusiones, sincero, y tenemos que estar. Si se le hace una reforma a la Constitución, tenemos que estar pendientes. Si se le hace una reforma a la justicia, tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes de todos los proyectos que signifiquen reforma a la educación, a la salud, allá hay que estar muy pendientes e informados para que no nos echen cuentos, para que no nos echen carreta. Por ahí vamos nosotros también a través de la Fundación Solidaridad Amigos de Sincelejo, precisamente a incrementar
precisamente la formación de líderes con la finalidad que la gente conozca la Constitución, que la gente conozca precisamente las labores que se cumplen a través de una Junta de Acción Comunal, de lo que se cumple precisamente, que es un edil, que cuáles son las comunas, que para qué sirven, para qué son las vedurías, para que la gente haga el correcto uso de estas normas, de estas posibilidades que nos da la Constitución como una especie de participación ciudadana en la vida diaria del país, de los municipios, de los entes territoriales. Y no dejar esto en manos de gente corrupta que hace mal uso de todas estas figuras que dentro del Estado de Derecho nos dan a las comunidades para que la gente tenga una coparticipación en las cosas, Rubén Darío. Así es. Sencillo. Bueno, muy bien. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República recibieron en el día de ayer de manos del ministro de la Hacienda, José Antonio Ocampo, el proyecto de ley que contiene precisamente la reforma tributaria y comenzaron de inmediato su discusión. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República recibieron de mano del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el proyecto de reforma tributaria que planea recaudar 25.9 billones de pesos en este 2023. En el año 2023 se espera obtener 8.1 billones de pesos del 1% de las personas más ricas, 7 billones de recursos del uso del subsuelo, 5.1 billones de reducción de exenciones y deducciones para las empresas, 2.5 billones de impuestos saludables y ambientales y, por supuesto, 2.2 billones en otras medidas. Como ya lo ha hecho en otras intervenciones, el ministro también Ocampo fue claro en que lo que se pretende también con esta reforma es que las personas naturales de altos ingresos tributen en mayor cuantía y que esos recursos sean distribuidos también en los más vulnerables, cerrando así las brechas de desigualdad. La pobreza, aseguró, que es el principal enemigo por vencer y la reforma tributaria es una de las herramientas que el gobierno nacional tiene para poderlo lograr en los 4 años que comenzaron a correr el pasado 7 de agosto, cuando se posicionó oficialmente el nuevo presidente Gustavo Petro. Hay un problema complejo de pobreza en el país. Somos uno de los peores países en América Latina en ese campo. En el año 2020 aumentó mucho el número de personas pobres, tanto en pobreza monetaria como en pobreza extrema, y tenemos alrededor de 4.5 millones de pobres con la mayor dificultad. Además, competimos con Brasil entre los países más desiguales con problemas con la distribución del ingreso. Expuso también ante los parlamentarios de todas las vertientes partidarias. Una de las claves sobre este foco es lo que dice el ministro. Pidió también prestar atención para que también puedan tener gravámenes también que busca, como lo han sugerido economistas de distintas universidades, ampliar la base de tributación. Cabe recordar también que quienes tengan ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos tendrán que tributar. Esto también es lo que se conoce sobre esta reforma tributaria. Por otra parte, se conoció en el día de ayer que después de una reunión precisamente del presidente de los colombianos, Gustavo Petro, con el sector intergremial, se tomó la determinación de aplazar la reforma laboral, que ya no va en este semestre que viene, sino para el primer semestre del año entrante. Eso es un acuerdo del doctor Gustavo Petro precisamente con sindicatos, con los gremios, con todos los sectores, y entonces cuando llegue la reforma va a haber un consenso entre todos los sectores, de manera porque las cosas van por buen camino en ese sentido. Y mucha atención. La Fiscalía General de la Nación expidió en la mañana de ayer precisamente la solicitud de audiencias públicas preliminares dentro de las investigaciones contra los agentes de la policía que asesinaron a los 3 jóvenes del corregimiento de Chocó. Ayer se cumplió la audiencia y ayer precisamente se legalizaron 10 capturas de las 11 que están pendientes. Se comenta también entre los estrados judiciales que en las próximas horas van a salir nuevas órdenes de captura y la gente está pidiendo también la investigación contra algunas personas civiles que ejercen cargos públicos, pero que también deben ser involucrados porque son personas que no actuaron a tiempo, que se debieron evitar las cosas y de pronto han querido torcer las investigaciones que hasta el momento se han venido a pronunciar
después de ocurrido estos hechos y después de que ya investigaciones periodísticas y también acciones de otros estamentos de la sociedad se han hecho presentes, pero hay muchos que tenían que salir a pronunciarse rápidamente y a pedir las investigaciones, no acusar a los muchachos de Chocho como ocurrió, de manera que están pidiendo que estas personas sean vinculadas e investigadas dentro de este proceso. La audiencia continúa hoy a partir de las 9 de la mañana para aquellos de la imputación de cargos. La Fiscalía General de la Nación expidió en la mañana de este martes 23 de agosto la solicitud de audiencia preliminar concentrada dentro de las investigaciones que desarrolla para esclarecer la llamada masacre de La Garita. Esta audiencia preliminar, que también se llevó a cabo en horas de la tarde en la capital del departamento de Sucre y le correspondió al juzgado primero penal municipal de Sincelejo. Esta diligencia se inició en la tarde de este mismo martes. El proceso fue presidido también por la juez Aura Villalba, considerada en el gremio de profesionales del derecho en la región como una administradora de justicia contundente. En esta audiencia concentrada se realizó todo lo que tiene que ver con la legalización de capturas, imputación de cargos y petición de medidas de aseguramiento contra los 10 implicados ya arrestados. Esta sería la primera confrontación pública entre el ente investigador y acusador y los sindicatos capturados y los sindicados también de capturados por los hechos sucedidos la tarde del 25 de julio, en donde resultaron muertos 3 jóvenes. Cabe notar que con el reparto que hace el Centro de Servicios Judiciales, la Fiscalía no aportó los datos del representante de víctimas Aníbal Garay para su respectiva notificación en esta audiencia, con lo cual se trunca su presencia. Tú sabes que lo que siempre insistimos aquí, lo que nosotros decimos todos los días y casi que constantemente, el respeto no se exige, ¿oí? El respeto se gana, ¿oíste, Rubén? ¿Cuándo pasa en eso? Cuando la gente no ve importancia en lo que hacen algunas personas, así griten, hagan lo que quieran hacer precisamente. Definitivamente, sus razones tendrá la fiscalía para ese tipo de situaciones. Y para hacerse demostrar en los estrados judiciales, con base al código civil, con base al código penal, no se necesita ser vulgar. No se necesita ser vulgar. No se necesita ser agresivo. No se necesita estar tratando siempre de amenazar a la gente. Los códigos y la universidad te enseña precisamente que cada proceso tiene su mecanismo de defensa y todo lo demás, de manera pues que ese cuento que de bravucones que yo soy, que yo exijo, que yo me entiende, tirando especies, cuando realmente entonces cuando eso pasa, la gente pierde credibilidad, pierde la confianza, y entonces la gente no tiene ninguna consideración. Por eso que yo siempre insisto en esto, Rubén Darío, el respeto no sé si con el cuento, que a mí me respeta, que usted no sabe quién soy yo. Así no, señor, el respeto se gana sirviéndole a la gente, siendo persona honesta y estando dentro precisamente de los parámetros de la Constitución y de la ley. Así de sencillo. Nuevo director de la Policía Nacional, a través de varios medios de comunicación, aclaró, porque ha habido muchas cosas, y sobre todo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático y algunas personas, algunos retirados de la institución que están inconformes realmente de cómo se aclaró la forma como se dieron los nombramientos de la nueva cúpula de la Policía Nacional y cómo se va a trabajar con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que sin tanta bulla en pocos días ya hasta las tanquetas del ESMAD le cambiaron uniforme, le cambiaron todo, la manera de todo, y ya el ESMAD anda en una labor de acercamiento con las comunidades. Sí, señor. Qué cosa tan interesante, Rubén Darío. El nuevo director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria Celi, compartió con El País los nombres de los miembros de la policía que conformarán también la nueva línea de mando de la institución. Estos ascensos se dieron, de acuerdo al director de la institución, bajo los parámetros del presidente Gustavo Petro, que están enfocados en la seguridad humana y la protección de la vida. No obstante, algunos sectores no estuvieron de acuerdo con la forma en la que se realizó, de hecho,
el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció e indicó que se debería realizar una consulta previa a los nombramientos y cambios policiales. Con este panorama, el director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria, se pronunció para aclarar la forma en la que se dieron los nombramientos y de confirmar cómo se trabajará de ahora en adelante con el nuevo gobierno. Lo que nosotros no podemos permitir, y rechazamos esa actitud del alcalde de la ciudad de Cali, porque la intervención en ese cuento, se quiere intervenir, que los alcaldes y gobernadores podían intervenir en las decisiones a ese nivel de la Policía Nacional, cuando es una institución totalmente independiente para ese tipo de situaciones, que recibe órdenes de su jefe supremo, que es el presidente de la República. El mayor general Henry Sanabria se refirió a los también propuestos por el alcalde de la ciudad de Cali e indicó que este tema pasa por revisión del presidente. El tema de la disposición de la antigüedad de los comandantes debe ser analizado a profundidad. Las hojas de vida se miran con el ministro de Defensa y se aprueba con el presidente de la República. Entendemos la importancia y la responsabilidad de ellos. En el caso particular de Cali, el director de la policía aclaró que el nombramiento se debe a los méritos del coronel. El coronel Waldrón es un hombre que con más de 32 años de servicio para la Policía Nacional y tiene toda una carrera en temas de seguridad ciudadana. Es el hombre perfecto para la ciudad de Cali y, atendiendo su antigüedad, debía estar precisamente liderando a la Policía Metropolitana, y fue Cali la que le correspondió por esa antigüedad. El mensaje a los alcaldes es que siempre van a ser los mejores oficiales los que van a comandar las unidades, entendiendo que ellos son los jefes de la policía, es lo que agregó también el nuevo director de la Policía General, también Henry Armando Sanabria Celi. Bueno, muy bien, y hay que recordarle al alcalde de Cali, porque es que la gente no puede... Como que necesitaba alguno de su conveniencia. No, te recuerda que él tenía como jefe de seguridad una persona que tenía vínculo con personas del narcotráfico. Sí, señor. Y también con el paramilitarismo. Tenía algunos antecedentes que no eran los mejores. Así es. De manera, eso para decir que ese tipo de nombramiento y escogencia es de resorte del director general de la cúpula, de la Dirección General de la Policía y del mismo presidente de la República. Así porque es. Si no, van a coger a la Policía Nacional como si fuera el cuerpo de bomberos. ¿Me entiendes? Y todo el mundo a meterle la mano, a politizarla, que es una cosa totalmente, una interpretación totalmente distinta a la que están haciendo, que cambie, pero que cumpla con sus funciones sociales, pero totalmente como un ente totalmente independiente a político en este tipo de situaciones. Y eso de que a mí me van a nombrar comandante porque es amigo mío político y ese tipo de situaciones, de ninguna manera, eso tampoco puede llegar hasta allá. Eso que eso lo queremos. Si hay algo allá, si hay alguien allá en la Plaza Caicedo de la ciudad de Cali que conozca al alcalde y que nos esté escuchando, que esos días que eso lo mandan a decir los Borja de allá de Sagún, de allá de Cincelejo, de allá de el Principado de Flomar, allá en la Plaza Caicedo, allá también, o la gente que allá del Hotel Savoy, allá el Hotel Europa, yo no sé si esos hoteles todavía existirán, por lo menos eran los principales, eran los mejores los hoteles en el año 73 cuando nosotros fuimos allá precisamente al tercer campeonato nacional de béisbol juvenil. Eso fue ayer. Año 73, Rubén Darío, ¿qué tal los niños? Se va para casi 74. Tiene por lo menos 40 años. Más. Porque el primer campeonato nacional juvenil de béisbol fue en Barranquilla, el segundo aquí y el tercero en la ciudad de Cali. Recuerdo yo que me tocó salir aquí, precisamente me tocó salir aquí el día que arrancaba el primer festival sabanero del acordeón. Hace casi 50 años. No, totalmente, hace muchísimo. Son muchas las aguas que han pasado bajo el puente. Y aquí estamos, y cuando uno llega a este punto de la vida es porque es un triunfador luchando contra tanta gente, señor. Y con tanta corrupción en todo momento, Rubén Darío. Sin cambiar de pensamiento ni de actitud, siempre por el mismo camino. ¿Me entiendes? Nada de ladrón, nada de marihuanero, ni que me están buscando a Borja porque Borja se cogió no sé qué cosa, porque Borja empeñó, porque cogió lo de Noel, porque se aprovechó allá en la calle donde vivía de esto y de lo otro. En absolutamente nada. Nada. De manera, porque no hay una cosa más rica que vivir de la riqueza, de la honradez y de la sencillez y todas esas cosas que le pueden dar, ¿verdad? Y siempre no perder la conducta, pase lo que pase. Viendo el buen comportamiento de uno y el mal comportamiento de otro, ese mal comportamiento no te puede llevar a amargarte la vida, en convertirte en gente adolorida, amargada, sino
Esos son gajes del oficio, ¿verdad? Hay que echar para adelante. Eso es una lección que usted tiene que aprender, que no puede olvidar jamás, siempre. No importa, pase lo que pase, siempre la vocación del servicio a los demás nunca puede perderse. Lo que pasa es que sí tiene que quedar claro, hay mucha gente que no tiene retorno. Hay mucha gente que le dan la primera oportunidad, le dan la segunda, la tercera, la cuarta, y se convierte como la perra chapola. En vez de perra chapola, no pierde el puerro, huevera, no pierde el vicio. Así es sencillo. Hay personas que no. Ya cuando la persona actúa de esa manera, que no quieren cambiar de actitud y todo este tipo de situaciones, y que nada le da pena y que nada le da vergüenza porque cree que todo le luce y que todo le queda bien, entonces estamos ante un desecho humano. Duro decirlo, pero es la auténtica realidad. A pesar de que en estos días el presidente Gustavo Petro había anunciado que daría posesión mañana, en el día de mañana, a la nueva ministra de las TIC, Mary Gutiérrez, la información de última hora que tiene RDB y la noticia es que este nombramiento se cayó, aunque sigue teniendo esta señora el respaldo de algunos partidos políticos que le están pidiendo a grito que ella sea la ratificada en su nombramiento. Bueno, mire, mediante convenio también entre el Banco Agrario y el Fondo Nacional. Esa es un día para más adelante. Aunque varios días, esta es la noticia, Rubén Darío. Ahora, sí, señor. Bueno, mire, pese a que hace varios días el presidente Gustavo Petro había asegurado que Mary Gutiérrez se posicionaría como ministra de las TIC, RDB Las Noticias conoció que el nombramiento se cayó. En este momento el presidente Gustavo Petro está revisando nuevas hojas de vida para reemplazar el nombre de Mary Gutiérrez en el cargo. El pasado 19 de agosto Petro les dijo a los medios que conoce a Gutiérrez desde hace tiempo y que, como ocurriría con cualquier otro funcionario, si llegara a tener algún conflicto de interés tendría que declararse impedida. La vamos a nombrar porque un conflicto de interés también puede aparecer no solo en este caso. Cuando haya conflicto de interés se debe declarar impedida. La persona no actúa en los casos donde exista el conflicto. En el reporte también, coronel del pasado 10 de agosto, Daniel Coronel también había revelado en la W Radio que en una decisión judicial consta la existencia de un acuerdo de accionistas de Programar Televisión en el que la designaban como nueva ministra a Mary Gutiérrez, socia mayoritaria también de esta empresa. También se compromete a entregarle el 20% de esa compañía a Ruth Dari Forero, quien fuera alta funcionaria del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. Coronel afirmó que la situación es especialmente delicada porque la empresa Programar Televisión, propiedad de la ministra, se benefició de millonarios recursos de Coldeportes, mientras la abogada Ruth Dari Forero era coordinadora del grupo de contratación de Coldeportes. Bueno, esperemos la próxima hora a ver que si eso realmente se confirma, la caída de ese nombramiento, o si el doctor Gustavo Petro atiende pues la solicitud de varios partidos políticos, en el que creo que también está el partido de la U, que le respeten ese nombramiento. Bueno, ahora sí, Rubén Darío, mediante convenio entre el Banco Agrario, el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, adelantarán el desembolso y entregarán los dineros a las comunidades afectadas por la ola invernal en La Mojana y el San Jorge para mañana jueves. ¿Verdad? Me gustaría decirle a los veedores correctos, honrados, proactivos de esos consentidos de pertenencia que vamos a vigilar este proceso para que los recursos les sean entregados a las personas realmente afectadas y que no salgan unos vivos, que nada han perdido y que quieren salir beneficiados con esta situación. Como ha ocurrido otras veces, otros años, en reiteradas oportunidades, en Mahahual, en Guaranda, en Sucre, en San Marcos y especialmente allá en la villa de San Benito Abad. Mediante convenio entre el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, adelantarán el desembolso y entrega de los dineros a las comunidades registradas en la plataforma de registro único de damnificados para la reactivación agrícola y ganadera de la subregión de La Mojana.
Actualmente, dentro del censo realizado en la zona, definieron la entrega de apoyos para 10 municipios que habían presentado afectación por el rompimiento del dique en Caregato. Hace un año aproximadamente son estos: Achí, San Jacinto del Cauca y Magangué en el departamento de Bolívar, Ayapel en Córdoba, Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre, Sucre en el departamento de Sucre. La semana anterior, los damnificados habían realizado plantones en las oficinas del Banco Agrario de los municipios mojaneros reclamando el pago de dichos incentivos debido a la difícil situación socioeconómica que están afrontando. La Unidad Nacional también de Gestión de Riesgos informó lo siguiente: luego del filtro de priorización del Ministerio de Agricultura, suman 18.322 afectados que recibirán estos incentivos ante las pérdidas por las afectaciones a raíz también de la fuerte ola invernal que se presentó en esta subregión. En total son 36.100 millones de pesos en el monto en el cual se suscribió el convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En menos de 48 horas se han registrado 3 muertes violentas. Rubén Darío, ¿quién lo creyera en el municipio de San Marcos? Y entonces la gente está llena de miedo, la gente está llena de pánico, la gente está preguntando, campesinos que siempre se han dedicado a sus labores del campo, al pequeño negocio, a la pequeña agricultura, a la pequeña ganadería, al pequeño comercio, están alarmados, que qué pasa con la ola de seguridad, qué pasa, y están preguntando de paso qué pasa con precisamente con la sobretasa de la seguridad ciudadana. Aquí nadie se siente seguro en ninguna parte. Bueno, mire, en el lapso de la noche del viernes 19 de agosto y la noche del domingo. Bueno, esta es una situación, bueno, sí, esa es la noticia, Rubén Darío, esa es. Bueno, mire, el domingo 21 de agosto de 2022 se registraron 3 homicidios en el municipio de San Marcos y región del San Jorge. En horas de la mañana del domingo 21 de agosto fueron encontrados los cuerpos sin vida de Luis Mendoza Mendiola e Ignacio Montes, quien horas antes habían sido secuestrados por un grupo de hombres armados. Los mencionados labriegos estaban en la finca San José, ubicada en el corregimiento Siete Palmas, entre los municipios de San Marcos y Caimito. Allí se susirrumpieron sus captores y también se los llevaron con rumbo desconocido. Luis e Ignacio también habían sido reportados como secuestrados, pero horas más tarde fueron encontrados sin vida y boca abajo a orillas del río San Jorge, en la vereda El Torno. El cuerpo de uno de ellos presentaba además signos de tortura. Bueno, eso quiere decir, Rubén Darío, que no es simplemente son salteadores de camino para robar, para atracar, sino que hay otra, tiene que haber otro tipo. La característica en que abordan a la gente, en que asesinan a la gente, y esa es la situación supremamente muy preocupante, porque dicen, no, que la ola de inseguridad para robar, para atracar, es la manera. ¿Cómo actúan los responsables de estos hechos? La manera, imagínate que allá en Caimito, en la unión de un corregimiento de una finca, sacaron precisamente a una persona encadenado y lo arrastraron totalmente de allá, de manera, porque son situaciones que son supremamente muy preocupantes para los habitantes de todas las zonas de este departamento y aquí en los barrios, en cualquier parte, en cualquier vereda y en cualquier corregimiento. Nosotros vamos a ir a break comercial y ya vamos a regresar con el desarrollo de otras importantes informaciones. No se vayan, porque esto aquí está como para alquilar balcones, cuando ya son las 7 de la mañana, 14 minutos. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti. Descuentos del 100% de los intereses, moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares, el 301-483-1029, William José Núñez Oviedo.
Este es nuestro bloque informativo local. Siete de la mañana, 16 minutos. Hay un mensaje importante para la comunidad de Veolia aquí, para Rubén Darío, y especialmente para todos sus clientes en Sincelejo. Sí, señor. Bueno, Veolia también llega a tu barrio. Veolia en tu barrio también se estará llevando a cabo esta semana. Estará este jueves 25 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la cancha de Checas Camilo Torres, ofreciendo también, bueno, todo la cancha de Checas. Me estaban preguntando. Camilo Torres con la selva. Sí, señor, para que las personas, porque me estaban preguntando que dónde quedaba este sector. Bueno, se estarán ofreciendo a los usuarios los beneficios de la campaña de recaudo, convenios de pago, pagos totales, crédito contados, abonos a factura, premios a los clientes superpuntual. Recibiremos y resolveremos peticiones, quejas y reclamos. Los guardianes del agua realizarán también actividad ambiental, jornada de limpieza en alianza con Interaseo. Todo esto también se llevará a cabo en Veolia en tu barrio este jueves 25 de agosto a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, seguimos con las informaciones aquí en RDB y las noticias. Mucha atención, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante una sesión en la Comisión Sexta del Senado de la República, reconfirmó que en este gobierno de Gustavo Petro no se va a legalizar la cocaína. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante una sesión de la Comisión Sexta del Senado, aseguró que la administración del gobierno de Gustavo Petro no va a legalizar la cocaína. No se va a legalizar la cocaína. Sí había habido alguna información que se haya podido entender en ese sentido, hay que aclararlo. No se va a legalizar la cocaína en este gobierno. No se va a intentar centrar la persecución. El aparato, digamos, de policía y de jueces del Estado en las estructuras de narcotráfico, de mafias, de lavado de activos, y se va a enfocar hacia la salud pública y a la supervivencia también económica de los consumidores y para los campesinos cultivadores. Sin embargo, agregó que se puede regular el cultivo de hoja de coca o el cultivo de cannabis para algunos usos con una regulación estricta y sobre todo pensar que la sustitución de esos cultivos tiene que hacerse dándosele también a los campesinos una salida de supervivencia económica totalmente distinta. Rubén Darío, aquí cabe destacar una situación, un comentario que viene a colación a lo que está pasando con este tipo de temas. Y le recuerdo a usted que yo le he dicho siempre, cuando una persona llega a tener la posibilidad de actuar en política y tener acceso a algún tipo de administración pública, tiene que hacerlo con personalidad, con sabiduría, y no temerle a que se conozca, expresar su manera de ser, expresar su pensamiento y lo que él cree, está convencido de acuerdo a sus estudios y conocimientos de lo que se puede poner en práctica. Fíjense ustedes la diferencia entre el presidente Lagarto, que se arrastraba ante las exigencias de los gobiernos internacionales. Este vino y se paró. Dice, aquí vamos a transformar la lucha contra la droga, porque la lucha de las drogas ha fracasado. Así es. Y se ha parado en la raya. Tanto es así que han venido ya varias comisiones de los Estados Unidos, directamente enviadas por el presidente John Biden, precisamente, y del Congreso de los Estados Unidos, a ver qué es lo que está planteando Petro, y se ha mantenido en la raya. Y les dijo, y ayer en una reunión de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, reconocieron definitivamente que el doctor Gustavo Petro tiene razón a manifestar que la política antidroga ha fracasado. Así es. Sí. Tiene toda la razón. Que la política antidroga ha fracasado. Y otro es, uno puede estar de pronto con las intenciones de hacer una cosa, pero también le puso un tapaboca también el Gustavo Petro al señor el Cabello, ese de allá de... Del lado Cabello. Que habla sandés hasta por los codos. Y se cree que es la última Coca-Cola en el desierto. También le dijo, no, aquí nosotros respetamos en este país el derecho de asilo, ¿me entiendes? La solidaridad internacional. De que te deje estar hablando y utilizando el nombre de Colombia para estar haciendo política y hablando con sus mariconerías también allá en Venezuela. Y que deje que fluya, si es posible, que se pueden concretar las relaciones exteriores, aunque ya hay embajador y todo lo demás, y se pueden restablecer las actividades comerciales y todo lo demás, y todo a su debido tiempo. Así ¿me entiendes? Es.
y dentro de la constitución de cada uno de los países y ese tipo de situaciones. Es que en Venezuela, todo aquel que quiere ser famoso, era como en el pasado. Hay mucha gente y la juventud de estos tiempos no conocen que en Venezuela el que ganaba la presidencia era porque tenía un discurso agresivo contra los colombianos, ¿eh? Los colombianos para los venezolanos éramos una porquería. Y todos los candidatos, es que los colombianos y todo aquel que hablara más de los colombianos era el que ganaba las elecciones en Venezuela. Ya esos son otros tiempos, ya pasó ese tipo de situaciones. Estamos viviendo precisamente otros tiempos y otras situaciones. Pero Diosdado Cabello, ¿qué se llama el tipo? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello precisamente sigue en esa misma tónica, con ese mismo discurso viejo. Realmente ya también lo paró. Con esto te quiero significar que para actuar en política y para actuar dentro de una en el campo de la administración hay que tener personalidad. Por eso es que nosotros insistimos. ¿Por qué los funcionarios de la alcaldía de Sincelejo y de la gobernación son de la menos categoría del gobernador? Porque nadie se atreve a decir: gobernador, párale bola a lo que está pasando. ¿Usted cree que aquí alguien en la gobernación le dice: gobernador, déjese con tanta fantochería paseando a nombre de la federación, párale bola a su departamento, usted es el gobernador? Y por eso que lo que nos está pasando en La Mojana, lo que está pasando aquí con la ola de inseguridad en Sincelejo y en este departamento, para de bola. Nadie se atreve, Rubén Darío, porque él se cree que es el rey, la última Coca-Cola en el desierto, sabiendo que en los barrios, en las esquinas, en los colegios, en las universidades, todo el mundo dice: qué tipo tan mediocre, tan incapaz, ¿ah? Qué tipo tan mediocre, qué paquete nos vendieron a nosotros aquí, nos engañó a todos. Totalmente, esa es la situación. Y mucha atención, el juzgado segundo de ejecución de pena le otorgó el beneficio de casa por cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Y los van a sacar a todos, ¿viste? Bueno, mire, el juzgado segundo de ejecución de penas le otorgó el beneficio de casa por cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro. De acuerdo con los registros de la rama judicial, Arias tuvo que pagar una caución de 5 salarios mínimos legales vigentes y deberá mantener un buen comportamiento. La decisión se tomó después de que el juzgado avalara el buen comportamiento de Arias dentro de la escuela de caballería, en donde estaba recluido desde el año 2019, pagando la pena de 17 años de prisión. Y mucha atención, que también hay que indicar que por medio de la orden 034 del juzgado 21 de ejecución de penas, estableció la libertad condicional para el senador Bernardo Ñoño Elías, el senador de la República por el departamento de Córdoba, por aquello del escándalo de Odebrecht. Bueno, mire, por medio de la orden 074 del juzgado 21 de ejecución de penas, estableció libertad condicional al senador Bernardo Ñoño Elías, condenado también a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, ya que el exfuncionario buscaba favorecer a la multinacional Odebrecht en los trámites también de contratos en la vía Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol y el contrato de estabilidad jurídica para la multinacional. Según los registros de la rama judicial, la libertad condicional se concede porque ya cumplió la mayoría de su condena, a pesar de que siguen las investigaciones en su contra. Además, en días pasados, Ñoño Elías y Musa Bechaile aceptaron ante la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad en el proceso para el escándalo de corrupción en FONADE, y ahora puede ser llamado también a indagatoria por este caso. Recordemos que la sentencia anticipada que dictó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en el 2021 se dio por la aceptación voluntaria del excongresista en mes de mayo de ese año de haberse asociado también con los directivos de Odebrecht, funcionarios públicos y particulares, para acelerar la adjudicación de la adición de la Ruta del Sol tramo 2, que la Corte la sala vio y calificó como un actuar ilegal a favor de la multinacional, conducta que demuestra su ánimo de permanencia en el tiempo de servicio a la organización criminal para cometer múltiples e indeterminados delitos, todos ellos manteniendo como su norte la consecución a ultranza también de propósitos contractuales con esta firma extranjera, con la mediación de sobornos a funcionarios públicos. Esto también lo afirmó la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en la región de La Mojana, más concretamente en el municipio de Majahual, en las últimas horas, un grupo
de familia bastante numerosa que hace ya algún largo tiempo vienen ocupando unos predios por la necesidad aquella de las inundaciones y por aquello de también de la necesidad de tener un techo, Rubén Darío, donde vivir. Porque es que todo el mundo cree que allá en la región de La Mojana, por ser La Mojana, todo el mundo es dueño de ternero, todo el mundo es dueño de vaca, o todo el mundo es arrocero. No, allá hay gente que son personas que trabajan en finca, que trabajan, que no tienen, van a cortar leña, que van a cortar, van a cortar montes, todas esas cosas, sean actividades de las propias de la finca, ganadería o agricultura, y le pagan jornales diarios, Rubén Darío. Así. Eso lo es, y no tienen casa, no tienen absolutamente nada, sobre todo por las malas administraciones. Entonces esa gente, por esas condiciones, se han ubicado, están en unos predios que de pronto son de municipios, algunos que son particulares, pero ya hace algún tiempo. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Hasta ese lugar han llegado personas enmascaradas, altamente, fuertemente armados, a amenazarlo. Para que salgan de allá. Entonces, los habitantes que nos están comunicando este tipo de situaciones, lo que le están pidiendo es al alcalde que le solucione el problema. ¿A dónde los van a ubicar? ¿A dónde los van a reubicar? Eso es lo que están pidiendo. Pero el alcalde de Majahual no le pone la más mínima atención a estas personas. Y se lo quiero advertir desde Cincelejo, que no vaya a pasar lo mismo de la Guaripa, yo. Y al gobernador, que esté pendiente, que desde su fantochería de andar paseando con el cuento de que es el presidente de la Federación Nacional de Departamento y le pare bola a este departamento donde fue elegido como gobernador, y no para que nos deje una alcaldesa, una mujer que fue alcaldesa de Cincé, su tierra natal, y que fue un rotundo fracaso también para esa comunidad, y que es la que hoy lo representa y prácticamente está al frente de este departamento, una marioneta totalmente. Aquí, ola de inseguridad, las inundaciones no le resuelven el problema a nadie, no tenemos vía terciaria, la situación difícil, de manera pues que es una situación que no sabemos a dónde vamos a parar. Ojo con esa situación, que no vaya a pasar absolutamente nada. Aquí hay que esperar, ya parece que se está... Ahí viene, está como yo, se sube y se va la señal del internet. Se va. Está como Andrés Gómez, que está, que se va, que no se va, ¿me entiende? El internet. Pero ya aquí en la parte final. Ya le voy a presentar, porque tengo un reporte y una denuncia de esos pedores buenos que tiene este departamento, que tienen estas comunidades. Allá en Mahual y en toda la zona de La Mojana, y en Jorge, está un vedor que se llama John Jairo Blanquicet. Esa persona siempre haciendo un trabajo serio, un trabajo responsable, si están inventando a la gente lo que la gente no hace, pero denunciando estas cosas graves que se deben hacer. Es un gran representante de las comunidades, John. Aquí, ¿qué nos cuenta? Ya estamos aquí colocando precisamente esta información que nos va a llegar precisamente desde la región de La Mojana, con John Jairo Blanquicet, que es el hombre que nos está pidiendo el favor que tenga. Y mañana vamos a tratar de hacer contacto con el alcalde de Majahual, porque uno lo llama, no cogen el teléfono ni de la alcaldía, ni de los alcaldes. Entonces vamos a tener que hablar, porque cuando los llaman de Bogotá, de la W, o los llama de allá Daniel sí Coronel, ahí, o los llama Gustavo Gómez de Caracol, ahí sí contestan. De manera porque no sienten el mayor respeto por la gente, los periodistas de Cincelejo, que entre otras cosas, para poder superar ese tipo de situaciones, tienen también que cambiar de actitud. Así de sencillo, así de sencillo. De manera pues que, ¿qué nos dice John Jairo Blanquicet sobre este particular, que esta noticia que nos parecemos lamentable y queremos evitar que algo malo vaya a suceder? Y estamos alertando tanto al alcalde de Majahual, a los alcaldes de la región de La Mojana y al señor gobernador de este departamento y al jefe de fiscalía de este departamento, a la procuradora regional de Sucre y a todas las entidades públicas que tienen que ver con la seguridad de este departamento. Bueno, sí, en el día de hoy me encuentro con las comunidades que están en diferentes asentamientos que hay acá en el municipio de Majahual. Nos encontramos con una situación muy delicada. Esta familia viene siendo amenazada. Hacen el día sábado 20 de agosto llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas amenazando a estos señores, a estos ciudadanos,
que están viviendo en las diferentes invasiones que tenemos acá en el municipio de Mahahual, y donde les están diciendo que le dan 24 horas para que desalojaran esos espacios. Si ocurre una tragedia en nuestro municipio, hago responsable al señor alcalde del municipio de Mahahual, porque la Defensoría del Pueblo en su momento le hizo un requerimiento a la alcaldía de Mahahual, a la inspección de policía y a todas las autoridades competentes para que den solución de una vez por todas al problema de las viviendas que se está viviendo en este municipio. Entonces, en el momento en que ocurra una eventualidad como esta, que haya un muerto, que no lo quiera Dios, el alcalde es el único responsable de esta situación, porque no quiere buscar solución a este problema de vivienda que tenemos en el municipio. Queremos una solución, vamos a todos. Queremos una solución pronta. Queremos una solución pronta, por favor. Queremos una solución, alcalde, porque necesitamos ayuda, más que todo yo, que tengo tres niños pequeños y no tengo a familia aquí, y necesito una colaboración. Igualmente, tengo dos niños y aquí en Mahahual, y estamos en ese proceso y no queremos que nos vaya a pasar algo mañana más tarde, que nos vayan a sacar. Bueno, hay que anotar que esta familia además la están como marranos, ya tienen el chiquerao con alambre púa, están encerrados, ese es otro problema, están presos en sus propias casas. Yo estoy encerrado, tengo alambre de ambos lados, apenas me dieron el pretecito para que yo estuviera con mi familia, pero los demás están encerrados, ¿verdad? Nos tienen encerrados como si fuéramos animales. Bueno, muy bien, ahí entonces alcanzamos a escuchar el audio de la información que nos manda John Jairo Blanquicet desde el municipio de Mahahual sobre este espinoso tema. Vuelvo a repetir lo que no vaya a pasar lo de la Guaripa con esos hombres armados que llegaron a amenazar a ese grupo de personas en esa importante región del departamento de Sucre, que después nos digan que alguien les dijo nada, que nadie los advirtió, que aquí se hicieron cosas allá. Y que actúe el defensor del pueblo cuanto antes aquí en este departamento también. Bueno, vamos también ya con la información deportiva, Gonzalito, aquí en RDB y las noticias. Cuando son las 7 de la mañana, 34 minutos, arrancamos también con la sesión del deporte. Vamos a comenzar a hablar de la Vuelta a España 2022, donde también ya en esta cuarta etapa corrida, ya en su regreso también a España, porque se estaba corriendo en otro país, ya comenzó también con su favorito, que es Prima Roglic. Este corredor ya ganó en el día de ayer, y está en estos momentos líder también de esta clasificación en la Vuelta a España, donde también se recorrió en el día de ayer 152.5 kilómetros, también donde lo dejó campeón de esta etapa. Y también decirle de que los colombianos poco a poco van avanzando también en este momento para poderse meter también en la pelea. El mejor colombiano es Sergio. Hay que hablar claro de algo, y es que sobre esta situación de los colombianos, de los favoritos que vemos para llegar en este momento,
Se trata de Miguel Ángel López, quien todavía viene en la parte de, también de atrás de, del grupo, pero sabemos de las condiciones que tiene y poco a poco se va a ir pegando para este día, hoy 24 de agosto también, en la etapa número 5 de esta Vuelta a España, se va a correr de la siguiente manera. El típico bajo de esta Vuelta a España prosigue también con una etapa de media montaña con aroma a clásica. Se esperan 5 puertos cortos y exigentes con el doble paso también por el Alto Vivero que apunta a un juez de la jornada. Se van a recorrer 187.2 kilómetros también para el día de hoy. La afición vasca asegura que aportará color a una gran jornada también ciclística en la que la doble subida al Vivero seguro se marcará al final de la etapa. Serán 4.6 kilómetros al 8%. Aseguran que habrá mucha explosión y máxima emoción hoy también, porque ya se encuentran en camino o en recorrido también los ciclistas en estos momentos. Entonces también tenemos esta etapa número 5 muy bonita para el día de hoy. También vamos a hablarle de lo que fue el béisbol de las Grandes Ligas con grandes protagonistas, entre esos Harold Ramírez y también Donovan Solano, donde se conectaron hit con cada uno de sus equipos y también ayudaron a sus respectivos escuadras a quedar también con el triunfo en la noche anterior. Entonces siguen también dando de qué hablar los colombianos para esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Esto también con grandes protagonistas, con cada uno de ellos con sus diferentes equipos. Bueno, mire, también vamos a hablarle de lo que es el fútbol profesional colombiano. Claro que sí, en su respectivo campeonato que se juega entre semana, que es la Copa Colombia. Hoy tendremos partido también a partir de las 6 de la tarde entre Junior de Barranquilla y Unión Magdalena. Y por supuesto también un partidazo a las 8 de la noche. Independiente Medellín recibe también a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Eso es para hoy, también miércoles. Mañana también arrancaría, bueno, hay partidos atrasados. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que Jaguares no había jugado la primera fecha? Estará jugándola en el día de mañana, enfrentándose a Deportivo Cali en la ciudad de Cali. Estará también visitando el equipo de Jaguares de Córdoba al equipo también de Deportivo Cali. Esto sería en el día de mañana. Ya mañana también arrancan las semifinales también de la Copa del Mundo Femenina. Y sobre esta situación de lo que usted me manifestaba, se está hablando de que para esta temporada ya es muy difícil que arranque el campeonato femenino, pero para el mes de enero y febrero estaría arrancando por lo menos con 16 equipos para arrancar el campeonato. Que todos los equipos profesionales tengan su equipo. Inclusive de la B. También tienen una gran oportunidad. Se va a jugar un solo campeonato, pero que por lo menos si hay equipos de la B que tengan, que estén constituidos, me imagino que estaremos hablando del equipo Atlético Huila, equipos que siempre han permanecido de Real Cartagena, que tendrán también su equipo femenino para la temporada 2023. Esto es lo que le puedo informar en materia deportiva para el día de hoy. Bueno, nosotros llegamos ya a la parte final de nuestra información en el día de hoy. ¿Cuándo son? ¿Qué hora, Rubén Darío? 7:39 minutos. Bueno, vamos antes de irnos y venir con la parejita musical, vamos a reportar la sintonía, porque hay mucha gente que también está pendiente que le reportemos la sintonía, y es lo que nos están diciendo. Gente que hace gran esfuerzo de estar siempre con nosotros y sobre todo compartiendo la información. Sí, señor. María de Rosario Bastelbondo también conectadísima a esta hora de la mañana por acá. Por acá también sigue llegando también mucha gente a conectarse. Silvia Esther Castro Pérez. Por acá también está Angélica María Borja Cortés. Nayo Oviedo también dice buenos días. Por acá también está, dice buenos días. Aquí estamos en sintonía siendo parte del millón de oyentes y televidentes. Saludos también de parte de Dionisio Mosquera. Don Genaro José Rosurueta también dice conectado con RDV La Noticia. Buenos días, Rubencho, saludos. Anuar Alberto Arrieta dice hablando mal de nuestra Colombia y están recostados aquí. Por eso es que digo que quiere, el que quiere sopa le dan dos tazas. No somos el mejor país, pero tenemos una economía mediante sostenible. Y a ellos le quedó grande mantener estable en su país, señor periodista. Su comentario acertado por lo manifestado por los dictadores. Es lo que hablaba usted sobre Diosdado Cabello anteriormente. Antonio Luis Aguirre Montes también conectado a esta hora de la mañana con RDV Las Noticias. Por acá también sigue otro grupo de gente a conectarse rápidamente.
Bueno, por acá Freddy José Aguamesa dice: buenos días, Rubencho, Dios los bendiga grandemente, siempre como un cañón desde Cincé, también conectado a esta hora de la mañana. Emilio López también dice: buenos días, mil bendiciones para ustedes, gracias por su gran labor informativa, saludos desde Joyas y Joyas. Bueno, por acá también está a esta hora de la mañana también Antonio Luis Aguirre Monte, dice: buenos días, reportando también saludos desde la capital de la República, Sintonía 1A, dice por acá. Por acá también, a esta hora de la mañana también se está conectando. Bueno, por acá también está Giovanni Rafael Monterrosa. Ah, bueno, su compadre también claro, conectado. Claro, saludos cordiales de la ciudad de Bogotá. Emilce Pedrosa. Esperamos también que cuando esté por acá, por los altos de San Jorge, allá, ¿me entiendes? En esa inmensa la riqueza de San Jorge, nos avise para irlo a visitar por allá en esas montañas. Sí, señor. Por acá también está a esta hora de la mañana Orlando Sierra. Mari Álvarez también conectadísima a esta hora de la mañana. En Barranquilla, Mari Álvarez, colosuana 100%, nacida sí, en la señor. Calle Real, en así la calle es. Del Pozo. Bueno, mire, es una persona que está conectada a esta hora de la mañana. Bueno, llegamos a la parte final aquí en RDB, en las noticias, aquí de RDB, desde el Principado de Flomar, en el barrio La Margarita, de la ciudad de Sincelejo, para toda Colombia, son las 7 de la mañana, 42 minutos. Desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia, con la producción del ingeniero Gonzalo González Borja, el relato de las noticias de Rubén Darío, del empresario Rubén Darío Borja Jr., ahora es político y empresario, que están los niños con una boleta y buses gratis a todos los barrios de Sincelejo, pero no son los buses que trajo aquel que en su momento también terminó con la peste del mono. Con la peste del mono. Les habló Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. Ya vengo con la parejita musical. Orgullosamente sabanero, orgullosamente sincelejano. Voy a presentarle este tema. Lo hace precisamente Freddy Sierra, rey sabanero del acordeón, rey de la leyenda vallenato. Un abrazo fuerte para Freddy en Sagún, toda su dinastía, al igual que al doctor Julio Sierra Domínguez, que es el gran impulsador de la cultura colombiana en esa importante ciudad del departamento de Córdoba. Freddy Sierra con Freddy Peralta, otro de los grandes exponentes cantantes acá, Freddy Peralta hace el tema Tuve un amor, tuve un amor. Freddy Peralta también grabó este tema, realmente, pero con el acordeón de Felipe Paternina también en su momento. Y vienen un viejo tema que me trae tanto recuerdo de allá de mi barrio Majahual, por allá en los años 55, 56, 67, cuando comienzan precisamente a conformarse las grandes agrupaciones aquí en Sincelejo, como fue el grupo de Calixto Ochoa, el grupo también de Alfredo Gutiérrez y sus estrellas, que después se constituyó en los Caporales en Magdalena, en los auténticos corraleros de Majahual. De manera pues que viene esta música. Mario Rosiva, el campeón colombiano, él se fajaba.
todo el que coge se lo lleva a la lona. Y lo sigue golpeando, y lo sigue golpeando, y lo sigue golpeando, y lo sigue golpeando. Una izquierda de Rosito, una derecha de Rosito, justo izquierda de Rosito, una derecha de Rosito, justo izquierda de Rosito, también se va a la lona. Eso sí que emociona, porque todo el que coge se lo lleva a la lona. Y lo sigue golpeando, y lo sigue golpeando, y lo sigue golpeando, y lo sigue golpeando. Una izquierda de Rosito, una derecha de Rosito, justo izquierda de Rosito, una derecha de Rosito, con tendencia va la lona. Interpretar un son que grabábamos, Freddy Peralta, conmigo hace en el año 89 y con el cual nos ganamos el Festival Vallenato en el año 95. Tuve un amor para todos ustedes con mucho aprecio y cariño. Amorcito querido, yo tuve un amorcito adorado. Yo tuve un amorcito querido, yo tuve un amorcito adorado. Ay, que olvidarlo no he podido, hombre, yo no he podido olvidarlo. Ay, que olvidarlo no he podido, hombre. Yo no he podido olvidarlo. Los recuerdos de ella sí me llenan de alegría.